años. Hoy en su programa favorito, el libro de los sueños, tendremos ejercicio visual, curiosidades y música. Pasemos un bonito tiempo junto con ustedes. Buenas tardes, niños, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en su programa favorito, el libro de los sueños, ¿sí? Bueno, para comenzar tenemos un juego visual, ¿sí? ¿Quieren saber cuál es? ¿Quieren entretenerse con este juego? ¿Sí? A ver, no los escucho. ¿Sí? ¡Muy bien! Estoy muy contenta de que quieran saber de este juego. Bueno, el juego es el siguiente. Encuentra las diferencias. ¿Sí? Más o menos ustedes deben de haber tenido ya una idea al momento que escucharon, ¿no? Encuentra las diferencias. Bueno, encuentra las diferencias, ahí tenemos el juego. El juego consiste en pasar ciertas imágenes, ¿sí? Vamos a pasar ciertas imágenes y ustedes van a tener que encontrar las diferencias, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a empezar con la primera imagen. ¿Sí? Ahí tenemos un cocodrilo. Sí, a ver, ¿cuáles serán las diferencias? Por ahí tenemos la cola, ¿sí? Me dicen la cola, sí, exactamente, ¿no? En la imagen está completa y en la otra no, está mocha. A ver, otra diferencia es... La rama del árbol, exactamente, le falta, ¿no? La rama. A ver, otra diferencia es, no está la roca, ¿sí? No está la roca, donde se ve el agua, hay una roca pequeña, entonces esa roca ya no está en la otra imagen. Esa es otra diferencia, ¿sí? Espero que ya vayan viendo qué otras diferencias hay. Ahí, visualizando. A ver, vamos a ver entonces cuáles son las diferencias de esta imagen. Miren, ahí tenemos la cola, la rama del árbol, la roca. Y tenemos también otra que es la palmera, ¿sí? También ahí faltó. A ver, ahora pasamos con la siguiente imagen. ¡Miren qué lindo! Ahí tenemos un león, ¿sí? Con un paisaje muy bonito por detrás. A ver, visualizando qué diferencias hay. Por ahí me dicen que tenemos la oreja. Efectivamente, ¿no? En la otra imagen no tiene la otra oreja, ¿no? Sino tiene solamente una. Entonces, a ver, tenemos otra diferencia. La cola. En la primera imagen está como para arriba y en la segunda está para abajo, ¿no? Es otra diferencia. A ver, ustedes también visualicen cuáles son las que faltan, qué es lo que ha cambiado en la imagen. A ver, pasamos para ver cuáles serán las diferencias. Sí, miren, ahí tenemos la oreja, la cola. Tenemos también el hocico, la boca del león. Tenemos
las nubes también están incompletas, la rama del árbol, unas rocas. ¿Sí? Esas serán las diferencias de esta imagen. A ver, pasamos con otra. ¡Miren qué lindo! Tenemos un mono. Sí, el mono ahí está cogiéndose, ¿no? De un árbol, ahí está balanceándose, como son todos los monos. A ver, las diferencias serían su boca. En la primera imagen está como que sonriendo y en la otra ya no. Luego tenemos su cabello, ¿sí? Miren. En la primera imagen está como planito y en la segunda está como todo así desordenado. Luego tenemos la montaña. Le falta ya la montaña para que se complete su imagen y se vea bonita. A ver, ¿cuáles serán las diferencias? A ver si adivinaron. Miren, sí, ahí está. La boca, el pelo, la montaña, miren el árbol también. Sí, esas serán las diferencias. Seguro que ustedes adivinaron. Miren, ahí tenemos otra imagen. Tenemos a unas focas, una foca mamá y otra foca bebé. Sí, a ver las diferencias. La aleta de la foca mamá está diferente también. Otra diferencia, a ver. Ustedes deben de saber. Son muy observadores. El árbol también. Los arbustos que están ahí detrás también han cambiado. Otra diferencia también es la roca. Sí, la roca también ha cambiado. A ver, vamos a descubrir cuáles otras serán las diferencias. Miren, había un montón. Tenemos la aleta, tenemos la roca, el agua. En el agua hay cuatro diferencias. Los arbustos, la cara, la cabeza de la foca bebé también ha cambiado, ¿sí? Y bueno, hasta aquí con el juego de las diferencias. Espero que les haya servido de mucho, que su vista haya ejercitado y hayan encontrado las diferencias a esas imágenes. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, maestra Nayi, muchas gracias. A mí también me costó demasiado encontrar las diferencias. Sí, niños, espero que ustedes las hayan encontrado. Sí, también siguiendo con nuestro grandioso programa. Y sí, ahora vamos a ver las curiosidades de nuestro cerebro. Voy a mostrar unas imágenes para que entiendan mejor. Sí, aquí tenemos las primeras curiosidades. Sí, niños, aquí también tenemos la primera curiosidad. El cerebro no duele. ¿Sí? O sea, si nos pincharan en el cerebro, no lo sentiríamos, ningún dolor, porque el cerebro no lo siente. Y también vemos el siguiente. El cerebro se encoge. Cuando estamos muy nerviosos, nuestro cerebro se encoge más, se hace más pequeño y así su funcionamiento es peor. Así que hay que relajarse así cuando demos un examen. ¿Cuánto pesa el cerebro? Sí, el cerebro pesa 1.5 kilos, un cerebro promedio. Sí, yo pensaba que era, no pesaba mucho, wow. El cerebro y las risas. Las risas son buenísimas para nuestro cerebro cuando nos reímos mucho, así nuestro cerebro funciona mejor y piensa con más claridad y así es más positivo. El cerebro no duerme. O sea, desde que nosotros nacimos, el cerebro no duerme nunca. Nunca descansa. Y también cuando nosotros dormimos, el cerebro sigue activo. Porque gracias a él, nuestro corazón sigue latiendo y nuestros pulmones respirando. Es increíble
el cerebro humano. ¡Wow! Para que funcione bien, tenemos que hacer mucho ejercicio físico y mental, así como los ejercicios que la maestra Anaí trajo. Sí, esos ejercicios son muy buenos para nuestro cerebro, para nuestros ojos. Procesa mejor. Sí. Y niños, ¿ustedes sabían todas estas curiosidades que tiene el cerebro? Sí, el cerebro primero no siente dolor. Luego, el cerebro es muy, pero muy, se encoge demasiado cuando nosotros sentimos tristeza, angustia y todo eso. También, el cerebro no duerme. Wow, sí, yo nada más estoy así media hora despierto cuando ya es demasiada noche. Así yo también da cansancio y mis ojos se cierran y me duermen. Y también el cerebro, con su alegría, con nuestra alegría que nosotros procesamos, el cerebro puede trabajar mejor. Sí, también es piensa más positivo, todo eso. Sí, también. El cerebro es muy importante en nuestro cuerpo porque gracias a él, nuestros aparatos, nuestro corazón, la respiración no se detiene y así nosotros no nos morimos. Sí, niños, espero que ustedes hayan sabido, aprendido más de esto y así compartan con sus familiares. Niños, aquí acabamos las curiosidades. Sí, ahora vamos a darle pase al ensamble Piura que nos va a presentar una hermosa canción. Espero que ustedes así lo disfruten desde la comodidad de su casa. Cuento que se va a tratar sobre David y Goliat, ¿sí? Empecemos.
en el club bíblico vamos a ver la historia de un jovencito como tú. Él era pastor de ovejas y su nombre era David. Y además le gustaba mucho tocar el arpa. La la la, 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 la la la. Soy David, soy David, soy David, soy David. ¡Uy, pero qué bonito día nos ha regalado el Señor! Me provoca tocarle la arpita a mis ovejitas. La Biblia dice que mientras cuidaba las ovejas, varias veces tuvo que luchar contra leones, osos y fieras del campo que se querían devorar a sus ovejitas. ¡Pero qué ricas ovejitas! ¡Ñami, ñami! ¡Uy! ¡Pero qué bonito día está haciendo hoy! Menos mal, no hay leones, ni lobos, ni osos que se coman a mis ovejitas. Voy a mirar cómo están mis ovejitas. ¡Ah! ¡Un león! ¡No, un león! ¡Venga por acá! 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 ¡Eso! David fue el más joven de los hijos de Isaí. Un día, Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí para que ungiera quien iba a ser el próximo rey de Israel. Dios le dijo a Samuel que no mirara su parecer ni lo grande de su estatura, porque Jehová mira el corazón. Y así fue que Dios le mostró a Samuel que David era el elegido para ser rey. Hola, Samuel. ¡Mira mis enormes músculos! Pues ese se ve como un rey realmente. Pero no. Definitivamente no. N-O, no. ¡Hola, Samuel! ¡Mira! Todos mis músculos y mis enormes puños. Pues la verdad está muy atlético y todo lo que quieran, pero no. Hola, Samuel. Difícil decisión. No. Mira, Samuel, mi gran arma. Nope. Samuel, mira mis enormes dedos fuertes. Nopity, nopity, no. ¡Yo soy el más grande! No. Dios dijo que mirara a su corazón y no a su físico. ¡Ey, Isaí! ¿Tú no tienes otro hijo por ahí? ¿Sí? Tráelo. Ya. Sí. Este sí. David, ven aquí. Ya voy, Samuel. Te ungiré. David, serás el nuevo rey de Israel. Sí, David, 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 David. En aquellos días, el pueblo de Israel entró en guerra contra los filisteos. Por un lado, el ejército de Israel comandado por el rey Saúl. Y por el otro lado, el ejército de los filisteos, encabezado por un gigante que medía 3 metros. Su nombre era Goliat. ¿Quién será el que me vencerá? ¿Quién será el que me vencerá?
Nadie puede vencerme. Por eso, judíos, los reto a un duelo uno contra uno. Aquel vencedor podrá esclavizar al otro pueblo. Manden a su mejor hombre, manden al más grande, al más fuerte, al que pueda hacerme frente. Serán nuestros esclavos. ¿Quién será el que me vencerá? ¿Quién será el que me vencerá? Los estaré esperando aquí, sentado. Goliat retó al pueblo de Israel a un duelo que definiría quién ganaría la guerra. Entonces Saúl buscó entre sus soldados quién pelearía contra el gigante, pero nadie se atrevía. Solo David, quien estaba en el campamento de Israel llevando comida a sus hermanos. Yo soy el rey Saúl. Y atención, a discreción, soldados, firmes. Necesito a un soldado que enfrente al gran gigante, a Goliat. Yo quiero. Necesito a alguien de verdad, a un soldado de guerra que enfrente a Goliat. ¿Hay alguien? Yo. De verdad, no hay nadie que quiera enfrentar a Goliat. Pregúntame. Está bien. David, ve y enfrenta a Goliat y que Dios te bendiga, hijo. A David le enojó que Goliat hablara mal acerca de Dios. Por eso decidió enfrentarlo. David confiaba en que Dios le daría la victoria sobre ese gigante, así como lo había cuidado de leones. Él sabía que para Dios no había nada imposible. Así que fue al arroyo y buscó 5 piedritas para enfrentar a Goliat. Bueno, israelitas, se acabó su tiempo. Manden a su mejor hombre para que pelee contra mí. A mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y hoy morirás. Pues adelante. Demasiada confianza en Dios, él pudo así enfrentar a Goliat. Aunque él no podía, él con la confianza pudo así ganar. Así también nosotros tenemos muchos problemas, pensamientos malos. Y también con confianza de Dios, nosotros podemos así enfrentar esos pensamientos malos. Aunque nosotros no podemos, así con la confianza de Dios, con Dios, podemos nosotros así seguir adelante.
Sí, chicos, ya llegamos al final del programa. Sí, ahora para cerrar con broche de oro, tenemos la presentación de los niños que se llama Hasta Mañana. Sí, chao. Hasta mañana, si Dios quiere, que descanse.